If you smell what the rock is cooking. Hola a todos, yo soy David Noticias En un nuevo video, en este caso con las predicciones de TLC 2015. La verdad es que el evento se ve muy bueno, tiene luchas muy llamativas. Hace mucho que no ocurría esto, pero WWE tiene una oportunidad muy buena para lucirse y que este sea un pago por evento memorable del 2015. Es el último del año y hay que cerrarlo bien, ¿no? Las luchas, hay unas que se ven muy buenas, una que otra de relleno, pero en general se ve bueno el pago por evento. Pero ya saben, está en su decisión hacerlo bien o hacerlo mal. Mal, ojalá y lo haga muy bien. Pero bueno, antes de iniciar con las proyecciones, les quiero decir que yo no voy a poder ver el evento, lamentablemente. Pero porque voy a ir a ver unas luchas que se van a hacer aquí el mismo día que TLC. Pero es una lucha extrema a la que yo voy a ir. Entonces jamás he ido a una lucha extrema y por eso quiero ir. Eh, es una experiencia única en la lucha libre. Entonces por eso quiero ir a ver ese, ese triangular extremo. Es un triple treat, se podría decir así. Entonces, por eso no voy a ver TLC. Así que no voy a subir el resultado. Pero David498 me va a apoyar en esto y va a subir eh, los resultados aquí la, al canal de David Vinotis, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con las predicciones de TLC 2015. La primera lucha es Ryback. Right contra Rusev, una lucha que está de relleno, esta es de las pocas que están de relleno, no tienen pues alguna historia, sí tiene, pero una historia muy corta, o sea, los creativos no le echaron ganas, es una lucha de relleno, es una lucha de mastodonte contra mastodonte, no creo que sea muy llamativo verla, pero me voy por Ryback, Rusev ahorita está como que en una racha de perder mucho desde que fue enterrado por John Cena, más bien desde que empezó a luchar contra Dob Ziggler fue que Rusev bajó su, su, su potencial un poco. Pero en, en esta lucha yo creo que se la lleva Ryback. La siguiente lucha es por el campeonato de las divas. Page contra Charlotte. Bueno, la historia que le crearon a estas dos está buena, está entretenida. La lucha. puede hacer una muy buena lucha. Porque las dos tienen talento. No me gusta ver a Charlotte con ese campeonato, definitivamente. No me gusta para nada. Pero no quiero que gane Page. Y además está Rick Flair en el esquinero de Charlotte, así que sí o sí va a ganar Charlotte. Eh, tienen que ponerle otro rival a Page y por favor a Charlotte y por favor que sea Becky Lynch, por favor. Pero bueno, este combate sencillo se lo lleva a Charlotte. La siguiente lucha es una de las que se ven más buenas y probablemente es por la que muchos vean el evento. La familia Wyatt. Contra eh, los Dudley Boys, Rhino y, y Tommy Tom, Dreamer. Una lucha que se ve muy genial. Porque aparte es eliminación y mesas. El, mesas, un te, Elimination Table Match. O sea, eh, por ejemplo, Brett Wyatt cae en una mesa y es eliminado del combate. Y solo quedan sus, sus compañeros, ¿no? Es eliminación conforme vayan cayendo en las mesas. Un combate que se ve muy bueno. Va a ser extremo sí o sí. Bueno, extremo a nivel PG. Va a ser extremo sí o sí. Eh, tenemos ahí al rey de la SW. Eh, a mí me tocó ver sus combates cuando yo todavía era niño. Y la verdad es que sí, me, como que me daba un poquito de miedo ver sus combates. Rhino, yo nunca me tocó así ver a Rhino muy bien. Así que esta es la oportunidad para ya verle todo lo bueno. Espero que los. Pues, y sus compañeros son de este, Dudley Boys, Boys. Alguien que sí me tocó verlos ya en la World's Aggression. Y, y que pues ya han estado luchando. Contra la familia Wyatt, o sea, es, es increíble la fiesta que se va a armar aquí. Eh, sí o sí, tiene que ganar, ganar el, equipo de, Tommy el equipo de Tony Dreamer, el equipo de los Dudley Boys, porque hicieron dos regresos que nadie pensaba. Entonces, será como algo triste ver que pierdan. Uh, así que esto lo tienen que ganar sí o sí, aparte es su tipo de combate, ¿no? Así que me voy por el equipo de los Dudley Boys. La siguiente lucha es Alberto del Río contra Jack Swagger en un Steel Chairs Match, o sea, en un combate de de sillas. Eh, los dos tipos tienen muy buen talento. Alberto del Río tiene mucha técnica. Jack Swagger, Jack Swagger tiene, maneja la lucha olímpica, maneja la lucha al ras de lona. Pueden dar una, un, una gran función. Me gusta lo que están haciendo con Jack Swagger de nuevo porque lo lloviaron por mucho tiempo. Y esto es como alzarlo. Y lo están poniendo como face, como técnico. Y la gente no tiene problema con eso. Entonces, me gusta lo que están haciendo en esto. Ya separaron a Alberto del Río de, de Seth Colder, que era lo que muchos pedían. Ya lo hicieron. Entonces, creo que esta lucha va a estar buena. Es, un, es, de, es de sillas. Va a estar muy buena, señores. Obviamente, va a ganar Alberto del Río. No le van a quitar el cinturón. Lleva muy poco tiempo con él. No le van a quitar el cinturón. Definitivamente. La siguiente lucha. Una que se ve también muy buena. Lucha Dragons y New Day. Contra los Uso. O lucha Dragons contra los Uso. Contra New Day. Por el campeonato de parejas. En una. Eh, en, en una lucha de escaleras. En triple amenaza. Es algo raro como lo dije. En una lucha de escaleras. Las parejas, bueno, parejas, exceptuando New Day, tienen que agarrar los campeonatos en pareja que están colgados arriba, subiendo una escalera, ¿no? Creo que ya todos conocen esa modalidad. Eh, definitivamente va a estar muy bueno. Los tres equipos son aéreos, exceptuando a Biggie. Eh, son aéreos y pueden hacer cosas magníficas con las escaleras. Eh, Biggie es el que va a manejar la fuerza bruta ahí, o sea, va a dar los escalera escalerazos, va a dar, no sé, los va a lanzar contra las escaleras. Va a ser un combate muy bueno. Eh. Eh, definitivamente me voy por New Day ojalá y ganara lucha dragons me gustaría mucho verlos como campeón en pareja pero creo que todavía no es el momento se puede decir así eh, New Day va a retener los campeonatos en pareja Las, el siguiente combate es Kevin Owens contra Dean Ambrose un combate donde WWE le pudo sacar jugo mucho jugo pero no lo hicieron no tiene ninguna estipulación es por el campeonato intercontinental sin ninguna estipulación y los que participan pueden dar una lucha extrema muy buena Dean Ambrose pues salió de, de una marca extrema más que ECW y Kevin Owens Kevin Owens demostró que puede hacer cosas muy chidas con las escaleras en NXT Brooklyn eh, pero lamentablemente WWE no pensó en eso. Pero bueno, nos dan este combate que aún así no es malo. Espero que los dos le echen ganas. Si lo hacen bien, los dos va a ser un buen combate. Pero es de que le echen ganas y que les den tiempo. O, eh, va a ganar Kevin Owens, va a retener el título. Todavía no se lo van a dar a Dean Ambrose. Creo que el momento de Dean Ambrose todavía no llega para tener un campeonato intercontinental. Eh, yo creo que va a ser en el próximo WrestleMania cuando se lo van a dar. No sé, la verdad. Pero yo me voy por Kevin Owens. Y el evento central, Sheamus contra Roman Reigns. Hay, hay, hay muchos que no les gusta este, este, esta lucha, pero a mí me está llamando la atención. Eh, los dos tienen fuerza bruta eh, y es un combate TLC. Uh, o sea, tienen que agarrar el maletín y hay mesas, escaleras y sillas, ¿no? Eh, un combate que para mí me llama la atención. Me gustaría verlo. Eh, si en Sheamus puede dar una buena lucha en el ring al igual que Roman Reigns Roman Reigns creo que sus luchas siempre son entretenidas Sheamus lo puede hacer también y creo que ojalá y no gane Roman Reigns creo que puedo decir que no va a ganar Roman Reigns creo me gusta me está gustando que está haciendo Sheamus con el campeonato yo pensé que iba a ser no sé pensé que iba a ser un campeón muy malo pero a mí me está gustando el reinado que está teniendo Sheamus me está gustando cómo manejan al personaje de Sheamus eh, no está haciendo coñón como como Seth Rollins eh, está haciendo muy está haciendo un hell que si les dicen ven y lucha él va y lucha yo creo que me está gustando el reinado de Sheamus pero aquí está quién va a ganar Sheamus va a retener el título, Roman Reigns, creo que este lo van a dar en WrestleMania. No, no sé, va a llegar el momento en que vamos a ver a Roman Reigns como campeón, pero creo que no es en TLC y Sheamus gana el campeonato, eh, retiene el campeonato mundial pesado de, WW, de WWF. Y bueno, señores, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que acá abajo me pueden decir sus predicciones para el evento. El evento se ve muy bueno, por favor no se lo pierdan, lamentablemente yo no lo voy a ver, pero voy a ver una lucha extrema, señores, ¿qué más puedo pedir? Eh, si se preguntan quién va a luchar, pues es, son de aquí de México. Es eh, Park, Damián 666 y Pagano. Son luchadores extremos. Eh, y se va a poner bueno. Pero TLC también se va a poner bueno. Y aparte hay otro, otro evento que no voy a poder ver. Que es la final de mis pumitas contra, contra Tigres. Eh, lamentablemente creo que van a perder. <laughs> Pero bueno. Eh... Recuerden que pueden comentarme abajo lo que piensan del evento, sus predicciones. Y bueno, hasta aquí me despido. Espero que les haya gustado. Recuerden que el campeón está aquí. Adiós.